bello fuente, tú que viajas de Río Seco a Patillal, hoy me le vas a llevar un regalo a María Esther. Me le vas a hacer saber que voy el fin de semana, sábado por la mañana, pues en la tarde puede ser. Vas donde Chema, maestro, chavalda, y le dices que le mande, como si estuviera escribiendo un artículo para el periódico, a su amigo José Hernández, un recorte de poesía, que hable de la novia mía, que no se te olvide, Fello, porque esos versos tan bellos, yo les pongo melodía, yo le hago la venia a eso cada vez que lo escucho, qué cosa tan formidable. Si pasas por la colmena, decirle a Albertico Daza que vamos a dar serenata el sábado por la noche con Poncho, Zuleta y Monche, y ahí salimos para la peña donde está aquella morena que ninguno la conoce. José Hernández no compuso gran cantidad de cosas, pero a José Hernández no se le coloca en el lugar en que debe estar. José Hernández fue extraordinario, ¿no? Ese canto que veníamos entonando nosotros puede ser un hito en la narración. Cuando usted quiera poner un ejemplo de vallenato narrativo descriptivo, no hay ninguno que sea superior a eso. Freddy Molina irrumpe en el vallenato después de una etapa en que compositores vallenatos no eran sino Tijito, Isaac Carrillo y Rafael Escaloma. Freddy Molina con un canto romántico, poético, bellísimo, y sale con Tiempos de Cometa en esa forma tan sutil, tan delicada, tan bella de hacer un verso, que era una cosa nueva, pero nadie se sorprendía porque era de Patillal y era primero de la cuna de los Molina, que siempre habían venido ligados al canto. Y, pero además ellos tuvieron una ventaja de tipo formativo, que se pusieron a vivir juntos en Bogotá Gustavo Gutiérrez, Freddy Molina y Octavio Daza, y todos los días con la guitarra taquiti taqui, todos los días practicaban y todos los días se mostraban los versos y se fueron cultivando y salieron esos tres colosos. No digas que no te quiero. Bueno, esa etapa de No digas que no te quiero fue la primera de Octavio. Octavio después guardó silencio un buen periodo, de pronto por los estudios, él estudió una carrera pesada, ingeniería civil, comenzó a ejercer su ingeniería, desapareció un poco, y de pronto cuando irrumpe Octavio fue una tromba. En la época de Octavio, Octavio le quitó el protagonismo a todo el mundo, primo, porque era que Octavio componía todos los días. Tomás Darío, voy a componer una canción porque me voy pasado mañana a participar en el Festival de San Andrés. Hizo la canción de un día para otro y se ganó el Festival de San Andrés. Y andaba con su Renolito 4 verde y la guitarra en el baúl. Y cada vez que había un... Se iba para Colasi, por ejemplo, a ver su obra de alcantarillado que estaba haciendo. Y mientras daba órdenes y cumplían la orden, sacaba la guitarra. Y bueno, así era Octavio. Un abnegado total por el vallenato. Y se tomó el panorama del vallenato en Colombia entera con sus canciones espectaculares, bellísimas. Trabamos una amistad fraternal. Por eso yo fui quizás desde el punto de vista poético la persona más afectada. Algunas veces he llegado a decir que mi silencio se debió a la muerte de Octavio, porque me dio durísimo, me dio durísimo. Yo recuerdo que a él admiraba mucho mi forma de componer, y alguna vez tomándonos unos aguardienticos, él sentado en mi cama en Barranquilla, que fue a visitarme, eso fue, primo, 15 días antes de matarlo. Me dijo, bueno, Tomás Darío, por esa forma de componer tuya, de cómo es la cosa y tal, qué es lo que tú haces y cómo. Yo dije, bueno, Octavio, yo con compositores no traté nunca, pero fui muy adicto a la poesía, le dije, muy adicto a la poesía. Yo me sé los libros de memoria de los poetas clásicos, porque desde niño me puse a eso. Y yo recuerdo que ese día buscamos para él unos libros de poesía, porque él dijo, yo lo voy a hacer, qué cosa tan bonita. Comencé a declamarle poemas y salimos y compramos unos libros de los mejores poetas que conseguimos ese día. Las inspiraciones cuando vienen del alma son maravillosas. Yo estaba tan compungido por la muerte de Octavio
que no lo podía disimular. Entonces Marina, mi hermana, me dijo, bueno, ¿y por qué? Como para consolarme, me dijo, ¿por qué en lugar de estar tan triste no le cantas? Hazle una canción, hazle una canción y la llevas al festival. Y yo le dije, búscame un cuaderno, porque es que cuando ella me dijo, ya la canción estaba en el alma enterita. Búscame un cuaderno, y ella me trajo un cuaderno y un lapicero. Quédamelo, primo. Es el único caso de las canciones que yo hice. Yo hice esa canción como si me la estuvieran dictando. Y se la canté a ella por teléfono y me dijo, pero escríbela en el festival. Y yo llegué corriendo a la oficina del festival, recuerdo, y fue el último, ya se iba a cerrar como a las 6 de la tarde. Cuentan que la noche era más noche. Dicen que las tardes no morían. Cuentan que en el ayer de mi tierra mil pasiones, mil quimeras en estrofa florecían. En el ayer de mi tierra, mil pasiones, mil quimeras, en estrofa florecía. Este es el último día que me dejas para adorarte en silencio. Al fin se va a terminar, mujer. Chiche es un muchacho que nace con el acordeón, que tiene una tendencia a lo romántico con el acordeón. Alguna vez yo me llevé una gran sorpresa al llegar a Patillal. Cantó Campana, Necesito de Ti, y las interpretó magistralmente. Ahí estaba ya marcando su tendencia en cuanto al estilo de componer, el estilo romántico. Le era muy fácil, además de la escuela de Octavio, de Freddy Molina, poeta por ser patillalero y además acordeonero. Bueno, la diferencia entre Chiche, pienso yo, y Octavio, y Freddy y Gustavo, es que Chiche se hace más subjetivo. Chiche le canta a sus problemas íntimos, a sus desengaños, a sus rupturas amorosas. Y sus rupturas amorosas se toman el país y logran una popularidad nacional. Y todo el mundo canta el problema vivido por el poeta patillalero. Ellos dos hacen clase aparte. Hay una connotación social, ya no se puede predicar de Escalona y de Tobias Enrique Pumarejo lo mismo. Eran muchachos de alta clase social, tanto que tuvieron acceso a la educación. Resulta que Don Toba, y es una característica que yo le elogio mucho al vallenato, aún la más alta clase social vallenata, la aristocracia, si queremos decir así, primo, era campesina. El multimillonario vallenato andaba en un caballo, arriando ganado, almorzaba con sus vaqueros en la mesa de su casa, era compadre de sus trabajadores, ¿sí? Engendraba hijos en las hijas del capataz. Eran amigos, que eso no pasó en otro lugar. Y eso, en gran medida, fue influencia de estos dos señores. Chico Bolaño se daba el lujo de llegar a la casa de don Aníbal Guillermo Castro, imagínese usted, y abrir el acordeón cuando esa clase de gente no gustaban de acordeón y decir, Aníbal, levántate que aquí canta Bolañito, y si no te levantáis te puede cantar el coito. Y don Aníbal Guillermo se levantaba y duraban 3 días parrandeando. Y ahí empezó la irrupción de lo rural en lo campesino, en Valledupar, otro mérito para Valledupar. Eso se le debe a todos, señores. Escalona fue a estudiar bachillerato a Santa Marta. Eso era un privilegio que solo él tenía para esa época. Y entonces fue tan poeta, fue tan responsable con lo suyo, que todas las cosas que hacía las plasmó en canto. Desde que se metía en el tren y pues en un diablo que le llaman tren y pasa por la sabana y se mete a Fundación, y todo eso quedó plasmado en los cantos. La historia lo recordará solamente a través de los cantos de Escalona. No teníamos otra manera de medios de comunicación sino el canto vallenato. Entre los dos siempre hubo una relación de agradecimiento, de cierta veneración del maestro Escalona al maestro Tobias Enrique Pumarejo. Él decía, Escalona decía que él era su maestro, y Don Toba se lo agradecía muchísimo.
Esa es una de esas canciones que significan un eslabón entre lo narrativo y lo poético. Es una poesía de altos quilates, pero al mismo tiempo se da el lujo de describir, como las canciones clásicas, y habla de las mariposas en la orilla del río Vadillo, y describe la hermosura de las aguas del río Vadillo. Es una simbiosis extraordinaria entre lo poético y lo narrativo descriptivo. Es el gran valor de la canción Río Vadillo de Octavio Daza.